Hola a todos, bienvenidos a una clase en español con Paulino. Esta es una clase de nivel principiante, Level Beginners. Puedes comunicarte conmigo en facebook.com/paulinobrenner. Y si quieres ingresar a las clases de Verbling, ahora necesitas un ticket. Puedes obtener tickets invitando amigos o teniendo una cuenta de Verbling Premium, tendrás tickets ilimitados. Puedes ir a verbling.com y hacer clics en Get Tickets. Si estás en la clase, por favor, cierra la página de Verbling. Para que podamos escucharte, haz clic arriba a la derecha en el micrófono rojo. Algunas reglas de la clase. Por favor, no hacer ruidos de fondo fuertes. Silenciar el micrófono cuando no estés hablando. Ser respetuoso de los alumnos y el profesor. Y si usted está en Hangout, debe tener un micrófono que funcione. También quiero recordarles que ahora Verbling tiene cursos. En este momento está el curso Learn Spanish with Paulino, un curso para beginners. Todo lo que necesitan saber para aprender lo básico del español. Everything you need to learn the Spanish basics. Y con ustedes, Paulino. ¡Yay! Manos de chat. Hola. 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 Hola, Sheila. Hola, Paulino. ¿De dónde eres, Sheila? Soy de los Estados Unidos. Oh, bienvenida. Bienvenida. Hola. Hola. Hola, Mauro. Hola, Paulino. ¿Cómo estás? Excelente, por supuesto. ¿Y tú? Estoy muy bien. Muy Gracias. bien, muy bien. Quiero saber si el chat funciona. Sí, funciona. Muy bien. Y hola, Luis. Hola, Paulino. ¿Qué tal de nuevo? Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Gracias por venir a mi clase de hoy. Nada. Gracias, gracias por estar en mi curso Learn Spanish with Paulino. No es un nombre muy creativo, ¿verdad? No, es buen curso, muy Gracias, buen curso. gracias. Muy bien, me alegro que lo disfrutes. Lucy está en el chat. Lucy, ven adentro. También puedes estar aquí si quieres. Y Elías también. Muy bien, amigos, vamos a empezar rápidamente con vocabulario. Les sugiero que tengan papel y pluma o bolígrafo para escribir vocabulario. ¿Sí? Sí, muy Sí, bien. sí. Muy bien. Vamos a empezar con partes del cuerpo. Partes del cuerpo rápidamente, ¿sí? Mauro, tú viste partes del cuerpo, ¿sí? No, ma le estudié en otra clase. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué parte del cuerpo es esta? ¿Con quién hablas? Con todos. Ah, con todos. Es la Cabeza. cabeza. Muy bien, pueden escribir la cabeza en el chat y en tu papel. Muy bien, Mauro, la cabeza. Excelente, muy bien, muy buenos alumnos. Porque los tres escribieron la cabeza. Muy bien. ¿Qué parte del cuerpo es esta? Hombro. Ajá. El hombro. ¿Decimos el hombro o la hombro? El hombro. El El hombro. hombro, muy bien. El hombro. Y si es uno, es el hombro. Y si son dos, son Los. los hombros. Entonces escriben los hombros. Que no es lo mismo que los hombres. ¿Qué son los hombres? Ah, Dos ¿sí? hombres. Sí, entonces, por ejemplo,
Luis y Mauro son hombres. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? quizás, no sé. Sheila, ¿comprendes la diferencia de hombros hombres, y sí, hombres? Sí, esto es un hombro, ¿sí? Hombro. Hombro. Y yo soy un hombre. No soy una mujer. Ah. No, soy un hombre. Sí. Muy macho. Hombre. Sheila, ¿comprendes? Ah, sí. Sí. Hola, Jason. Hola, Paulino. Muy, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien. Perfecto. Yo estoy excelente. ¿Y qué parte del cuerpo es esta? Brazo. 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 Entonces escribe el brazo. El brazo, ¿sí? Jason y Man, que acaban de entrar, escribe en papel también, ¿sí? Jason. ¿Sí? Man. Hola, Man. Muy bien. Pregunta, Mauro, ¿alguna vez rompiste tu brazo? Como que... No. ¿Nunca? Afortunadamente nunca. Nunca rompiste tu brazo. Muy bien. ¿Y tú, Luis, alguna vez rompiste tu brazo? No, nunca rompí mi brazo. Ajá, nunca. Hola, hola. Muy bien. Hola, Man. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien. Man, necesitas papel y bolígrafo, ¿sí? Sí, tengo mi total. Sí, aquí. Muy bien, Jason. Muy bien, Jason. Jason, ¿alguna vez rompiste tu brazo? Sí, sí. Ambrose, mi... Se llama muñeca. Esta muñeca, parte, sí. Entre sí. La mano y el brazo, aquí, es la muñeca. Muñeca. Okay. Oh, ¿te caíste y rompiste las muñecas? No, cuando yo juego a fútbol. Ah, jugabas fútbol. Comprendo. Muy bien. ¿Y tú, Sheila? ¿Tú rompiste el brazo? No. Bien. Qué bueno. Yeah. Muy bien, sí. ¿Y Man? ¿Tú rompiste tu brazo? La pregunta es, ¿te has... no rompido. Bruto, qué bruto que soy. ¿Te has roto el brazo? No rompido. ¿Te has roto? ¿Te has roto? ¿Te has roto el brazo, Man? El brazo, what does it mean, el brazo? Brazo, esto es el brazo. Brazo. Ah, brazo. Long sleeve, with long sleeves. No, brazo. Ajá. Brazo. ¿Sí? ¿Qué es brazo, yes, Man? Ajá, thank you. ¿Cómo se dice brazo en inglés, Man? Shoulder. No. Esto es el hombro, hombro, y esto es el brazo, brazo. Entonces, Man, ¿qué es? ¿Cómo se dice brazo en inglés? I don't know, honestly. Okay, mira la foto. ¿Qué es? Yes, I can see, but I don't know how to say the name. ¿En inglés tampoco? No, I know in my language, but no, I don't know in English. ¿Cuál es tu idioma? What language do you speak? Arabic. Okay. ¿Y cómo se dice? ¿Puedes escribirlo en el chat? This in your language?
Okay. I'm having problem with my chat. Okay, box. Maybe later. Maybe later. Okay. Muy Thank bien. You. Ahora vamos a pasar a otra esta parte. ¿Cómo se llama esta parte? Es una todo es el brazo, pero esta parte aquí es el codo. El codo. Muy bien. Entonces escriben el codo. Sí. Mi mamá, cuando como, sí, o cuando comía, me dice, no pongas los codos en la mesa, sí. Mi madre también. Sí. ¿Tu madre también? Todo el mundo. Es algo universal. Todas las mamás de Argentina, Estados Unidos, Brasil. Muy bien, muy bien. ¿Qué es? Hermano. Muy bien, es la mamá. ¿Sí? Entonces, escriben la mano. Oh, la mano. La mano. Okay, muy bien. Sheila, sí. ¿Tú comes con las manos? ¿Comes con las manos? No. 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 Es una pregunta. Mauro, ¿comes con las manos? Cuando estoy solo enfrente de la televisión, me gusta comer el pollo con las manos. Pollo. Pollo, eso. Bien. Sí. Vale. Debo que estar solo en casa. Solo. Man, ¿tú comes con las manos? ¿O usas, por ejemplo, cuchara? ¿Usas cuchara o con la mano? To eat. Sí. ¿Comes con la mano o con cuchara? ¿Con cuchara o la mano? With your hand or with your spoon? Sí, tú. ¿Cuchara o mano? Cuchara o mano. I'm asking you. ¿Tú comes con cuchara okay. o comes con la mano? Cuchara. Cuchara. Okay, Luis, ¿tú comes con la mano? No como con la mano. No me gusta comer con la mano también. No, con la mano. Muy bien. Jason, ¿tú comes con la mano? Solamente cuando yo hablo, yo como la pizza o la hamburguesa. Pizza, okay, pizza. ¿Pizza? Sí, como eso. Me gusta la pizza, sí. Pizza, ham, con la mano. O hamburguesa. No tengo. Pizza, sí. Hamburguesa, no. No tengo hamburguesa. Muy bien. ¿Qué parte del cuerpo es? Dedo. El dedo. Muy bien. Escribe, ¿sí? Escribe aquí, el dedo. El dedo. Muy bien, el dedo, ¿sí? Y... no debemos señalar con el dedo y decir tú, sí, no, es mejor usar toda la mano, decir tú, sí, con la mano, sí, dedo,
No, a mano. Ok, muy bien. ¿Y qué parte del cuerpo es esta? El pie. No, mira, esto es el pie. Uh-huh. Esto está entre el pie y la pierna. Es esta parte aquí. Esta parte aquí. Tobillo, el tobillo. Muy bien, el tobillo. Sí, el tobillo. Y Jason, tú juegas fútbol, ¿verdad? Sí, a veces, sí, con mis amigos. Sí. Jason, ¿alguna vez te rompiste o te has roto el tobillo? No, nunca. ¿Con fútbol? ¿No? ¿Luis? No, tampoco. Okay. ¿Man? ¿Te has roto el tobillo? ¿Sí o no, Man? No. No. ¿Mauro? No, no. Okay. ¿Y Sheila? No, no roto el tobillo. No. Tobillo. Tobillo, sí. Y tú puedes decir, no, no me he roto el tobillo. Ahí está en el chat. No. No me he roto el tobillo. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos el... El pie. El pie, sí. Entonces, hoy dijimos que este es el dedo, ¿sí? El dedo. El pie, dedo de la mano, el pie también tiene dedos. Dedo, 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 ¿sí? Los dos son dedos. Dedo, dedo. Dedo, dedo, ¿sí? Pero, para hacer una diferencia, decimos dedos, dedos del pie. Dedo, dedos del pie. Sí, dedos del pie. Muy bien, ahora los dedos de la mano tienen nombres. ¿Sí? Yo me llamo Paulino. Los dedos de la mano tienen nombres. Peter, John, Ernesto, Francisco. No, ok. Este aquí se llama pulgar. Pulgar. El pulgar. ¿Sí? El pulgar. ¿Sí? Y hay un cuento, a story, que se llama Pulgarcito. Pulgarcito. ¿Conocen la historia Pulgarcito? No. Es un niño muy, muy pequeño. Pollicino en italiano. Sí. Sheila, italiano. Sheila, ¿cómo es en inglés? A small thumb. Sí, pero ¿cuál? What's the story? You know the story? Tom thumb. ¿Ah? Tom thumb. Tom thumb, sí. En español, Pulgarcito. En italiano, pollicino. Pollicino. ¿Sí? Entonces, el dedo se llama pulgar. La historia, pulgarcito. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos pulgar índice. 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 Pulgar. Índice. ¿Sí? Es el dedo índice. Es el que usamos para apuntar. Índice. ¿Ok? Muy bien. Ahora el dedo del medio. No. No. Este.
No puedo mostrar. Okay. Este dedo. Este aquí se llama el mayor. El mayor. El mayor, sí, porque es el dedo más grande. El mayor. Este aquí. El mayor, porque ese es más largo, ¿sí? Mauro, si tú pones los dedos así, ¿este dedo es más grande, sí o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Luis? ¿Este dedo es más grande? ¿Sí? Sí. ¿Jason? Sí. ¿Sí? ¿Sheila? Sí. ¿Sí? ¿Y Man? ¿Este dedo es más largo? Nicolás me dice, mostralo solo. Show it alone. No, no puedo mostrarlo solo. Pero algunas personas no es más largo. Es como así, como igual. Igual. Okay. Muy bien. Mayor. Luego tenemos anular. Anular. El anular. Anular viene de... anillo. Anillo. Sí, podemos poner un anillo aquí y sé que estoy casado. Chan, 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 chan. Sí, entonces anular. Y el último es el meñique. El más pequeño, meñique. Meñique. Hola, Jen. Oh, se fue Jen. Entonces, recordamos los dedos de la mano. El pulgar. Pulgar. Índice. Ajá, el mayor. El anular. Y el meñique. Meñique, sí, meñique. Muy bien. Hola, Jen. Jen S. Hola. Ok, Jen, quizás necesitas prender tu micrófono. Haz clic arriba a la derecha para prender tu micrófono. Muy bien, entonces ahora vamos a ir. Ups. Se cae mi casa, no. Vamos a ir rápidamente y recordar. Entonces, recordamos los dedos de la mano. El. Jen, tienes mucho ruido, hay eco. Tienes que cerrar la ventana de Verblyn. Cerrar la ventana de Verblyn. Gracias, Jen. Muy bien. Ahora, rápidamente, Jason, el cuerpo. Sí. Empezamos. ¿Qué es? Pies. ¿Pies? Hay uno solo. El pies. El pie. Pie, oh, ok. Pie. El pie. Luis. El tobillo. Man. Mauro. Dedo. Sheila. La mano. La mano. La mano. La mano. Jason. El codo. Luis. El brazo. Mauro. El hombro, el hombro. ¿Y Sheila? La cabeza. La cabeza, yay, muy bien.
Muy bien. Jen, ¿tienes audio ahora? Hola, Jen. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres, Jen? ¿Eres de Francia, de París? Francia, París. ¡Salud, ça va! ¡Salud, ça va! Muy bien, bienvenida, Jen. Jen, gracias. Necesitas papel y pluma para anotar vocabulario, ¿sí? Sí. Muy bien, ahora, amigos, vamos a visitar una ciudad, ¿sí? Minneapolis, Madrid, New York, son ciudades. ¿Comprenden ciudades? ¿Ciudad? ¿Sí? Vamos a ver qué hay en una ciudad. Por ejemplo, ¿qué veo en la ciudad? ¿Qué es? ¿Hotel? Muy bien, es el hotel. El hotel. ¿Quién puede darme un ejemplo de un nombre de un hotel? Por ejemplo, Hotel Radisson. Ah. ¿Otro hotel? Hotel Melia. ¿Melia? Melia Hotel. Ok. ¿Algún hotel internacional? Hilton, ok. ¿Qué más? Sheraton, ¿qué más? Ibis. ¿Cómo es? Ibis. ¿No conoce? No. Es una cadena de hoteles. Ajá. ¿Es hotel de una estrella, dos estrellas? Pienso 3 o 4. Ok, muy bien. Entonces tenemos hotel y luego también vemos un lugar con muchos libros. ¿Qué es? Una librería. No es una librería, no venden. Biblioteca. Biblioteca. Sí. Biblioteca. Sí. En la biblioteca yo necesito una tarjeta, presento mi tarjeta y digo, quiero un libro y tomo. ¿Sí? Tomo un libro y voy a mi casa, ¿sí? No tengo que pagar, ¿sí? Yo tomo el libro, leo, y luego lo devuelvo a la biblioteca, ¿sí? ¿Sí o sí? Sí. Okay. Muy bien, ahí está María José. ¿De dónde eres, María José? Quiere unirse a las clases, María José. Debes hacer clic en unir. Muy bien, ¿qué lugar es este? Cinema. ¿El cinema o simplemente? Cine. El cine. El cine. Cine. Uh-huh. El cine. Entonces, escribe, ¿sí? Escribes el cine, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine, Jason? Desde hace mucho tiempo. No recuerdo. ¿Hace 3 semanas? ¿Hace 3 meses? ¿Hace 3 años? 6 meses, más o menos. Ajá. Entonces, hace 6 meses. Okay. Hace 6 meses fui al cine. O hace 6 meses que no voy al cine. Uh-huh. ¿Y Jen? ¿Sí?
¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Fue hay una semana. Ajá, hace una semana. Hace una semana. Ajá, muy bien, hace una semana. Luis, ¿cuánto tiempo hace que no vas al cine? Hace 3 semanas. 3 semanas. Que no voy al cine. Muy bien. ¿Mauro? Mauro, hace muchos años que no voy al cine. No hay cines en Italia. No es problema. El último película que me acuerdo es Nemo con mis hijas. Vamos. Oh, Finding Nemo. Probablemente 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años. No hace 4 o 5 años. Muy bien. ¿Y Sheila? Hace 2 días. Wow, 2 días. ¿Y qué película viste? ¿Viste qué película? ¿Viste? Disculpe. Sí, ¿qué película viste? Estoy pensando en una película. ¿Finding Nemo o Argo? Disconnect. Disconnect. Okay. Entonces, Mauro, tú viste hace 4 o 5 años Finding Nemo. Luis, ¿qué película viste? Yo vi Lincoln. ¿Perdón? Lincoln? Historia sobre presidente Lincoln. Lincoln. La película sobre presidente Lincoln. Lincoln. Okay. Jen? Un film francés que llama Un profesor. ¿El profesor? Sí, son más con un, son muchos. Los profesor. Ok, no conozco. Jason, ¿qué película has visto? No me acuerdo. hace mucho tiempo. Ok, muy bien. ¿Qué lugar es este? El museo. Muy bien, el museo. El museo, sí. Y Sheila, ¿tú conoces un museo famoso? No. ¿No? ¿No? ¿Mauro? No. Me gusta el Museo de la Ciencia en Londres. ¿En Londres? Museo, muy bien. Museo de Ciencias en Londres. Luis, en Francia tienen el Louvre. Louvre. Sí. Louvre. ¿Cómo se dice, Jen? Louvre. 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 Aquí, Louvre. Sí. Sí. Y Jason, un museo famoso. Sí, hay un famoso museo en Londres que se llama la Tate. Es un museo de arte moderna. Moderno. Arte moderno. Es un museo de arte moderno. Ok, muy bien. Es un museo de arte moderno. Ahora, miren. En este museo, puedo ver pinturas y escultura, ¿sí? Esta pintura es realista, se ve como una foto, ¿sí? Like, oh, parece una foto, pero no, es una pintura, es realista, ¿sí? Realista. Esta pintura es abstracta, es como... Una foto abstracta, ¿sí? Es como... ¿sí? Como Picasso. Bueno, Picasso también tiene realistas.
¿sí? Picasso también tiene formas realistas, ¿ok? Y esta es una escultura. Escultura. Ustedes, ¿qué prefieren? ¿Realista, abstracta o escultura? ¿Sheila? Escultura. Sí, voy a escribir. ¿Realista, abstracta o escultura? ¿Mauro? Yo prefiero la pintura realista. Realista. ¿Luis? En verdad, yo prefiero la pintura impresionista. Impresionista, muy bien. Sí. ¿Y Jen? Yo prefiero realista. Realista, muy bien. Repite, Jen. Yo prefiero. Uh-huh. ¿Y Jason, qué prefieres? También yo prefiero la realista. Uh-huh. El arte realista. Muy bien. ¿Qué lugar es este? Es un baño. ¿Un baño? No es un baño. una farmacia. Farmacia. Sí. ¿Es farmacia o farmacía? En español, farmacia. Farmacia. No sé si en algún país dirán farmacia, nunca escuché. En Italia. En Italia, pero en español, farmacia. Farmacia. Sí, farmacia, ¿ok? Ahora, en la farmacia hay muchos tipos de medicamentos. Hay medicamentos con químicos, ¿sí? Con muchos químicos. Y medicamentos naturales. Naturales. ¿Comprenden la diferencia químicos y naturales? Sí. Sí, sí. ¿Jason? No. No. ¿Qué? Por ejemplo, si tú te duele la cabeza, sí. Puedes tomar una aspirina. Aspirina sí. O Tylenol. Sí. Sí. Eso es un químico. Químico. Pero quizás te duele la cabeza, tomas agua. Okay. Es natural. Sí, entiendo. O un té. Un té es natural. Químicos, natural. ¿Qué prefieren? ¿Químicos o natural? Natural. Natural. Yeah. Jason, sí. ¿Tú tienes Tylenol en tu casa? No. No. ¿No tienes químicos? No lo uso. Ajá, intento no usarlos. Intento no usarlos. O evito usarlos. Intento no usarlos, evito usarlos. Muy bien. ¿Y qué lugar es este? Es un post office, ¿cómo se dice? ¿Postería? El postino de Italia. No. Es el correo. El correo. Sí. El correo o la oficina de correo. El correo o la oficinas de correo. Sí. Oficina de correos. Pero ahora, con internet, emails, no usamos mucho el correo. Sheila, ¿tú usas correo, sí o no? No. Email, sí. Email. Sí.
Mauro? No, solo por natividad, solo por alguna carta. Card. Navidad, para Navidad. Mandar Navidad. Tarjetas de Navidad. Tarjeta de Navidad. Sí, Luis. No, solamente correo electrónico. Jen, ¿tú utilizas la oficina de correos? Sí, cuando voy de vacaciones. Ajá. ¿Tú envías tarjetas? Sí, tarjetas. O postales. Postales. Sí. Postales, muy bien. ¿Y Jason, usas el correo? Sí, cuando yo uso eBay por las parcelas. ¿Parcelas? Sí, pero ¿tú vas al correo? ¿Hay una caja para tu correo o no? Pues sí, yo tengo una parcela por la, no sé. Ok, un momento. ¿Tú tienes, quizás tienes un paquete? Sí, sí. ¿El paquete vas al correo? Sí, sí, sí. Ah, sí, es un paquete. Paquete, ah, ok. Un paquete. Entonces, sí, vas con el paquete al correo. Muy bien. ¿Qué lugar es este? Restaurante. Ah, eso es fácil. Sí, eso es fácil. Pero vamos a mirar qué hay en el restaurante. Es un restaurante muy elegante. Ajá. Hay un hombre. Hay una pareja. No un hombro. No. No un hombro. Un hombre. Ah, sí. Un hombre y una mujer. ¿Son enamorados? Quizás están en una cita romántica. Ah. Es la primera cita. ¿Tú piensas? ¿Es la primera cita? No están hablando. A ver, voy a escuchar. Ah, sí, es la primera cita. Entonces, mi pregunta, ¿dónde ustedes van para la primera cita? ¿A dónde van para la primera cita? ¿Van a un restaurante elegante? ¿Van a McDonald's? ¿Van a Starbucks? ¿A dónde van para la primera cita? ¿Jason? Claro, el restaurante romántico. ¿Es un restaurante romántico? Romántico. ¿Y qué es un restaurante romántico? No sé, cualquier restaurante. Ajá. No sé. ¿No McDonald's? No es McDonald's, no. No, no es McDonald's. Muy bien. ¿Jen? Depende de la circunstancia. Puede ser un pub para beber. Ajá. Sí. Sí, a veces es mejor. Y después se va a comer. Primero alcohol y luego comer. Sí. Muy bien, Luis. Sí, tal vez la primera cena en un restaurante o en propia casa. ¿En qué casa, Luis? ¿En tu casa o en la casa de la otra persona?
Tanto faz. Depende. ¿Ah? Depende. Sí. Ok. Es un poco arriesgado para la primera cita. Muy arriesgado. Sí, estamos hablando de la primera sí. cita. Primera. Es muy rápido. Es primera cita. ¿Mauro? Mauro, por la primera vez, prefiere un territorio neutral como un restaurante. Un restaurante romántico. Ni Italia ni Alemania. Suiza. Suiza. Muy neutral. Suiza. Restaurante neutral. Cerca del mar, muy romántico, con el suono del mar. El sonido del mar. El sonido okay. del mar. En esta manera puedo hablar de muchas cosas. Por la primera vez es necesario. Sí. ¿Y Sheila? Primera, Grimaldi's por pizza, ensalada. Ajá. ¿Cómo se llama? Grimaldi's. Grimaldi's. Es un restaurante. California, Arizona. Ajá, un restaurante en California y Arizona. Ah, sí. Ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Perdón? Preguntaba el nombre. El nombre es Grimaldi. Grimaldi. Es an Italian name. Sí. Sí. Muy bien, vamos a ver. Repaso. Jason, ¿qué lugar es? El restaurante. Jen. Jen. Luis. El museo. Mauro. Biblioteca. Sheila. El hotel. Jason. El cine. Jen, ¿estás? Hola, Jen. Sí, hola. ¿Qué es? No sé. Luis. La farmacia. Farmacia. Jen, repite, la farmacia. La farmacia. Sí. Y Mauro. Es la oficina de correos. La oficina de correos. Muy bien. Excelente. Partes del cuerpo, partes de la ciudad. Muy bien. Excelente. Ok. ¿Alguien puede pensar en una acción y mostrarnos? Por ejemplo, yo voy a mostrar con mis dedos. Saltar. Ajá. Saltar, ¿sí? Ahora ustedes van a mostrar. Escribe. Sí. Saltar. Sí, gracias. ¿Qué es esto? Correr. Caminar. Caminar. Caminar, sí, correr es como. Yeah. Esto es caminar. Sí, caminar. Caminar. ¿Y qué es esto? Michael Jackson. Es caminar en la luna. Caminar en la luna. Muy bien, ¿y qué es esto? Correr. ¿Y esto? Bailar. 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 Okay, Mauro, hay dos palabras. Esto es saltar. Sí.
y brincar. Ah, brincar. Sí, esta es la diferencia. Mira, mira atentamente, ¿sí? Abre los ojos, sí, mira. Saltar. Ahora, brincar. Es lo mismo. ¡Sí! Okay. Saltar, brincar. Ok, lo sé mismo. Brindar es otra cosa. Es cuando digo, oh, es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti. Feliz. Vamos a brindar. A brindar. Ching, ching, ching. A brindar. ¡Feliz Navidad! Toast. ¡Feliz cumpleaños! Sí, esto es brindar. Cheers. Muy bien. Otra acción. Escribir. 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 Uh-oh. Otra acción. Leer. Leer. Muy bien. ¿Quién puede adivinar? ¿Quién puede pensar qué? ¿Qué leo? ¿Qué es? Voy a mostrar rápido, mira. ¿Qué es? Poema. No. Otra vez. Pequeño Príncipe. puede ser, pero no, no es. El mundo. Es el mundo, sí. Es, pero mira, es verde. El libro es verde. Sí. ¿Qué es? La naturaleza. Sobre ecología. Sobre ecología, puede ser, porque es verde, sobre ecología, pero no es ecología. Creo que Jen dijo naturaleza. Sí. Sí, puede ser de naturaleza, porque es verde, no es naturaleza. Es un diccionario. Es un diccionario de inglés y... ¿qué español. Otro idioma? No es español. Esperanto. ¡Sí! Es un diccionario de inglés, Esperanto. Verde es el color. Verde es el color de Esperanto. Ajá. Verde es el color de Esperanto. Esperanto. Sheila, ¿lo conoces, Esperanto? What's Esperanto? No. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Es un idioma como español, inglés, sí, francés. Sí, sí. Esperanto. Esperanto. Paulino, hablas Esperanto. Sí. Ah, bueno. ¿Tú hablas Esperanto? No hablo Esperanto. Ok, muy bien. Ahora quiero que escuchen, ¿sí? Escuchen. Yo hablo Esperanto. Ustedes escuchan. Y me dicen en español. ¿Sí? Ok. Saluton. Hola. 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 Mi nomillas Paulino. Mi nombre es Paulino. Me llamo, sí. Mi loyas en Minneapolis. Mi casa. Mi casa. Mi casa. En Minneapolis. Vivo. Yo vivo. Vivo. Muy bien. Vivo en Minneapolis. ¿Sí? Mi estás instruisto. Yo soy maestro. Muy bien. Soy maestro. Mi instruas la hispanan. Enseño el español. Enseño español. Muy bien. Sí. Mi parolas la hispanan, la anglan, kai esperanton.
Yo hablo. Yo hablo español, esperanto y inglés. Alemania. Inglés. 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 Sí, mi estás alta. Estoy alta. Sí, yo soy alta. Soy alta. Soy alta. Claro, soy último soy y en mi caso es soy alto. Soy alto. Sí, pero en español soy alto, en esperanto mi estás alta. Esperanto no tiene estar en ser. ¿No? No, es no. Es la misma cosa. Entonces, esto es esperanto. Esperanto es una mezcla de idiomas. No es uno, es español, inglés, alemán, francés, latín, mezcla. ¿Sí? Jason, ¿tú hablas inglés? Sí. ¿Español? Más o menos, sí, intermedio. ¿Algo más? ¿Algún otro idioma? Sí, francés y chino. Francés y chino, muy bien, gracias, merci. Muy bien. Ni hao. Ni hao, sí, o han hao. Ok, muy bien, gracias. Jen, ¿tú hablas francés? Sí. ¿Tú hablas inglés? Un poquito. ¿Un poquito? ¿Tú hablas español? Un poquito. ¿Un poquito también? ¿Hablas otros idiomas? No. No. Muy bien. Está bien. Luis. Sí. Yo hablo portugués y estoy aprendiendo español y hablo un poco del inglés. Hablo un poco de inglés. Muy bien. Mauro. Mi idioma es italiano, hablo un poco de inglés, estoy aprendiendo el español. Ok, muy bien, gracias. Sheila? Hablo inglés, estoy estudiando español. Español. Muy bien, excelente. ¡Uf! Muchísimo. Pero quiero aprender esperanto también. Sí, ok. En Brasil muchas personas hablan esperanto. Sí. Muy bien, amigos, miren. Tengo muchas tarjetas. Entonces, en la próxima hora, vamos a aprender más vocabulario, ¿sí? Sí. Ahora tenemos una pausa de 2 minutos para respirar, beber agua. Descánzate un poquito. Ir al baño. ¿Sí? Entonces, viene la próxima hora más vocabulario. ¿Sí o sí? Sí. Sí, sí. Muy bien. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Gracias.